Hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Okay, let's wait 2 minutes for our classmates, okay? 2 minutes. Okay, good evening. Hello, everybody. Let's do attendance. Are you ready? Okay, so go ahead and turn on your camera if you can, please. Let's do attendance. We have first Roxana Yamilet. Present, teacher. Okay. Miguel Angel Paz. Present. Okay, Rina Alvarez. David Garcia. David Garcia. Jose Antonio Cubillas. Present, teacher. Okay, thank you. Carla Maria. Present, teacher. Alex Alberto. Present, teacher. Okay, thank you. Miriam Carolina. Present, teacher. Okay, thank you. Dalia Azucena. Present, teacher. Okay, thank you. Luis Ricardo Chinchilla. Present. Natalia Carolina. Present, teacher. Okay, thank you. Azucena Montes. Present, teacher. Israel Nehemías. Israel Nehemías, no, not yet. Oh, ahí está. I see him. Israel, cuando puedas, ahí me respondes. Okay. All right, very good. Carla Janet Amaya. Present, teacher. Okay, Jenny Jamilet. Present, teacher. William Alexander. Present. Okay, thank you. Marta Elizabeth Contreras. Present, teacher. Thank you. Marjorie Gonzalez. Present, teacher. Thank you. Sandra Elizabeth. Okay, very good. Algunas personas que tal vez se incorporaron ahorita. David García. Álvarez. David, te veo presente, pero no te veo con la cámara. Teacher, hello, excuse me. Sorry. Okay, thank you. Sí, buenas noches, presente. All right, very good. Yo creo que todo el mundo ya la marqué. Álvarez, teacher. Rina, sí, ya te marqué también. A ver, voy a reiniciar la máquina porque me está fallando la cámara. Okay, no hay problema. All right, very good, everybody. Hello. Okay, ya que están todos aquí, aclarar que vamos a reponer la clase del viernes, la vamos a reponer al final. Nosotros estamos programados para terminar, ya les digo, aquí está mi calendario. So ahorita estamos el 19, estamos programados para terminar. Ahí se cumplen
las clases, pero como nosotros nos falta una, vamos a extenderlo hasta el 20, el martes 20. Ok. Teacher. Ajá. Okay. Teacher. ¿Sí? Hola. Sí. Y terminando este módulo, ¿iniciaría el otro automáticamente o hay que esperar un tiempo para hacer otra vez el trámite o no? ¿Es continuo? Es continuo, Natalia, pero por veces INSAFOR pide ciertos requisitos y eso toma un poquito de tiempo. Normalmente, antes de que termine el módulo, ya le están pidiendo documentación a ustedes. Ya le están pidiendo inglés corporativo que ya manden cierta información a ellos para que ellos se la manden a INSAFOR y ustedes ya queden programados. Se empieza a programar todo antes de esa fecha. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Empiezan ya, como decir, a mover las ruedas ya, antes de esa fecha. Pero, honestamente, depende de cómo va INSAFOR, los requisitos, porque por veces algunas empresas se toman un poquito más de tiempo en mandar la documentación. Pero normalmente tratan de hacerlo continuo. Okay. Me imagino que INSAFOR va a mandar a las empresas las notas. Sí, no. Sí, lo que pasa es, INSAFOR necesita que ustedes terminen el examen final, el cual me imagino que lo van a terminar ahí por esa última semana, el lunes 19, y yo voy a ingresar las notas el lunes 19, y vamos a reponer la clase el 20. Y el 20 vamos a tomar una encuesta. Esa encuesta ustedes la tienen que tomar, ustedes la tienen que llenar, calificándome a mí, calificando el programa, calificando a todo, ¿verdad? Y ya cuando terminen esa encuesta, a sus notas, eso es lo que INSAFOR ve para que ustedes puedan pasar al siguiente módulo. Ah, perdón, y también el cálculo de la asistencia. Asistencia, notas y la encuesta. Es lo que INSAFOR ve para que ustedes puedan pasar al siguiente módulo. Ok. All right, very, very good. So, let's go. Let's go now to what I have prepared for you now. La situación que tenemos es que ya terminamos la unidad 2. Ya el material que está allí, ya lo repasamos, ya lo vimos, ya lo practicamos. Entonces, tengo que crear esta guía para poder hacer como un repaso el día de ahora, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a iniciar con la unidad 3. Que van a ser temas nuevos, totalmente nuevos, ¿verdad? Ok, a pesar de que va a ser un repaso, yo lo he hecho lo suficientemente difícil para que no lo sientan aburrido. Ok, all right, very good. So, let's go to the class guía that I have today. In English, we say job aid. Yo le llamo job aid, ¿verdad? Que es como una guía de trabajo. Let me show you. Hold on a second. Okay. So ahorita estamos en la videoconferencia número 10. Aquí va a bajar el video y ya tengo el foro. Okay. Ya le di feedback del foro, algunos foros de esta semana. Pero aquí está el foro para que lo puedan llenar. Ya empecé a dar feedbacks de los foros. O si ustedes quieren regresar allí donde pusieron su post para que puedan ver el comentario que yo les puse. Ya que estoy aquí, lo voy a decir, en algunos casos, algunas personas no están poniendo el nombre, su nombre bajo título, ¿verdad? A ver si puedo enseñarle. Entonces, eso a mí me ayuda para ver de quién es el comentario, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una persona que puso solamente, en vez de poner el nombre, puso simple present. Entonces, eso no me ayuda a identificar de quién es. Otra cosa que, pues esta persona no siguió las instrucciones ya que eran 5 oraciones, ¿verdad? Y también cuando hagan sus oraciones recuerdan poner un puntito al final, ¿verdad? De cada oración. Completar la oración con la punctuation, ¿verdad? Sea una pregunta, un símbolo de pregunta, o sea un punto, ¿verdad?
es para terminarla, porque por veces yo estoy leyendo y no sé dónde comienza y empieza la otra oración. ¿Qué más? Yo creo que solamente ese. Ah, y lo que pueden hacer es numerar. Numerar, porque cuando yo le doy el feedback, yo me refiero a cierto número. Por ejemplo, yo digo, en el número 5, usted podría decirlo de esta forma. O en el número 2, en su ejemplo número 2, usted no usó el simple present. ¿Ok? Entonces, si ustedes le ponen número, para mí es más fácil identificar cuáles tienen bien y cuáles tienen mal. ¿Ok? So, traten de numerar. En algunos casos, algunas personas numeraron, otras no. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre los foros? ¿Verdad? Ahorita estoy en el 6. Yo les, poco a poco le estoy dando feedback porque yo me tomo el tiempo para leer, para ver su progreso, para darle feedback. Si ustedes ven, mis comentarios son personalizados. No que le voy a poner copy-paste a todo el mundo. Fantástico, ya. Sino que quiero darles algún feedback, ¿verdad? Ok. Y pues, claro, las tareas, ¿verdad? Gracias por terminar todas las tareas de la semana, de la sección 2 y los exámenes. Honestamente, han sacado muchos 100. Casi todo el mundo ha sacado 100. Los felicito. Okay. All right, so let's go to the job aid. The job aid that I have for you today is this one, okay? Si no tuvieron tiempo de verla o imprimirla, está bien, no hay problema. Pueden ver acá. Okay, entonces tenemos algunas actividades que vamos a hacer. Nuestro tema es simple present, okay? El simple present lo usamos para hablar de acciones continuas, right? For example, what do you do at work? Okay, so tomemos un tiempo solo para repasar un poquito el simple present y ponerlo en contexto. What do you do at work? Put it on the chat. What do you do at work? Allí en el chat me pueden escribir algo. What do you do at work? For example, les pongo el mío. I prepare lesson plans. Right? I check emails. Yeah. What about you? What do you do at work? Vamos a repasar un poquito el simple present. Okay, Alex, very good. I have meetings. Excellent. I enter medical claims. Excellent. I write letters, David. I check emails, very good. Roxana, Marta, I clean the office, very good. Carla, I do invoices. I take a shower. Carla Maria, yes, pero en su trabajo. What do you do at work? Yo sé que en su casa hace eso, but what do you do at work? I check the statistics, very good, Miguel. Let's see. I prepare reports. Excellent, Alex. I check the reports. Cuando me estoy refiriendo a reportes, entonces pongo una S al final, right? I check reports. S. Pero si me estoy refiriendo solo a uno, entonces yo pongo I check the report. El artículo the. T-H-E. I talk to customers. Very good. I report test results. Very good. Luis, I drive a car. Excellent. Carla, I write emails. Very good. Ahí puedes poner una S, right, Carla? I write emails, porque me imagino que más de uno, plural. I drink coffee, Natalia, very good. All right, excellent. So, that is the positive, right? The simple present with positive. Ahí ustedes mismos lo han hecho. So, what about if I tell you now, what is something you don't do at work? Right? Ahora sería algo que usted no hace en el trabajo. What is something you don't do at work? For example, right? Me, I don't do payroll, right? Yo no me encargo de nada de las finanzas. I don't do payroll. Okay, David, I don't open the door. I don't chat. Okay.
David, you don't open the door. Y si viene una señorita atrás de usted, no le abre la puerta. I don't open the door. No, me refiero a que no soy el seguridad. Hay un seguridad que, okay. hace eso. Ajá. No, okay. Claro. Sí. Ok, very good. Ok, hay una palabra que tal vez te ayude. El portón in English is gate. Se escribe gate like this. I don't do sales, Alex. Very good. Marta, I don't do systems. Okay. Sandra, very good. Sandra puso un ejemplo excelente. I don't sleep. Right? ¿Quién duerme en el trabajo? Creo que nadie, ¿va? I don't sleep. Jose, I don't clean the office. Very good. I don't take a nap. Very good, Luis. I don't wash car. Very good. I don't cook. I don't take emails. Excellent, excellent. All right. Now, aquí todos usaron el sujeto I. Están hablando en primera persona de ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasa si usan el sujeto he or she? Si le pregunto, what is something your boss does and doesn't do? Okay. Aquí le estoy haciendo dos preguntas en una. What is something your boss does and doesn't do? Okay. Ya se las pongo. Look at this question. What is something your boss does and doesn't do? Aquí van a estar hablando de su jefe, sea he or she. Entonces, ¿cómo lo hicieran? What is something that you, your boss does and doesn't do? This one's a little more difficult, right? Because we have to use does. For example, he doesn't teach classes, right? For example, mi jefe, él es el dueño de la academia, so él no da clases de inglés. Me imagino que en el pasado sí daba clases, pero ahora no. He doesn't teach classes. Very good, Luis. He doesn't receive a car. He doesn't drive a car. Very good, Luis. She doesn't dance at work. Okay, very good. My boss read the newspaper. David, aquí tenemos que usar does or doesn't. Esa es la situación. O puedes usar el simple present. Ya la cambié, teacher. Una S. ¿Te acordás de que al verbo se le pone una S cuando estás hablando de tercera persona? He reads the newspaper. Sí, tienes razón, sí. Carla, she doesn't talk with the customers. Very good, Carla. He doesn't teach classes. Ah, ese fue yo. He doesn't read the newspaper, David. Ah, that's good. That's better. Ahí está mejor. She doesn't serve coffee. She doesn't prepare the payroll. Excellent, Luis. Okay, Miguel, she loves coffee. All right, excellent. Good job. Okay, estamos repasando. Very good. Okay. All right, excellent. So, allí hicimos positive and negative. Y usamos do and does. Excellent. Good job. Okay. So, había una más. Una cosa más que vimos. Do you like coffee? Preguntas con do and does. Preguntas con do and does. Now, si te estoy preguntando a ti, do you like coffee? Si le pregunto a otra persona, a tu esposa, does she like coffee? Very good. Okay. Yes, I do. Yes, I do. All right. Excellent. Now, ¿pudieran hacer una pregunta? ¿Pudieran escribir una pregunta con do? Can you write a question with do? For example, do you exercise? Do you play basketball? Very good.
Do you like dancing? Very good. Very good, Israel. Do you like pupusas? Excellent. Do you play the guitar? Very good. Excellent. Do you play soccer? Do you like music? Yeah. Do you like pets? Excellent, Roxana. Very good. Do you have children? Okay. Very good. Now, aquí todos están usando you. ¿Qué pasa si uso he or she? Entonces, solamente cambio does, right? Pongo does. Does she like pets? Maybe I'm asking about your wife. Does she like pets? Does she like pupusas? Very good, Angel. Okay. Does she like pets? Does she play basketball? Does she like dance? Very good. Very good. Excellent. Okay. Does she like movies? Entonces hay plural, right, Jenny? Movies, películas, with the S, movies. Does she soup? Allí le falta un verbo, Marjorie. Does she like to watch TV? Very good, Marta. Does she like music? Excellent. All right. So, ¿qué vimos? Prácticamente vimos con el simple present, positive, negative, and questions. Positivo, negativo, y preguntas con el simple present. Okay? Después aprendimos a usar does and do. Right? Después hicimos preguntas con do and does. Very good. Ah, se me olvidó una. Pero es solamente una regla, ustedes ya se la pueden. ¿Qué pasa si estoy hablando de he or she? Y estoy hablando en tercera persona singular y quiero decir que esa persona hace algo. ¿Qué tengo que hacer? For example, yo digo, she drinks coffee. Very good. Luis dijo, se le agrega una S al verbo. Exacto. Bueno, estoy usando he, she, or it. Right? Entonces, agrego una S al verbo. Verb plus S. Ahí está. For example, si estoy hablando de David, he drinks coffee. He watches TV. She takes a shower. Very good, Carla. He takes a shower. Mm-hmm. Exacto. Okay. ¿Algunas preguntas sobre esos temas? Mm-hmm. We're good? Eso es la base de lo que vamos a hacer en la unidad 3. Entonces, quiero que tengan un buen manejo del simple present. ¿Alguna duda sobre el simple present? Okay. All right, so let's go to the activities. Okay. Today, I have different activities for you, okay, including a listening activity. But we're going to start off with activity number one, okay? We're going to take some time. Now, lo que yo he hecho es tomar el tema y agregarle un poquito más para que sea más divertido y ustedes sientan de que no fue un repaso aburrido, sino que aprendí algo nuevo. Okay? Very good. So, what we're going to do here is use different time expressions. In this case, we're going to use weeks or days. For example, no solamente digo, what do you do? Sino que puedo preguntar, what do you do on Mondays? What do you do on Tuesday? What do you do on Wednesday? Okay? Entonces puedo usar esas expresiones de tiempo para referirme qué hacen este tiempo, en este día. Okay?
What do you do on Mondays? What do you do on Tuesdays? What do you do on Wednesday? What do you do on Thursday? What do you do on Friday? What do you do on the weekend? Okay. ¿Podría agregar otras aquí? Yeah. What do you do in the afternoon? What do you do in the morning? Claro. Okay. Y sigo con las expresiones de tiempo. La persona siempre va a hablar en el simple present. Solamente que yo estoy definiendo a qué tiempo y qué día me refiero. Okay? So, what you're going to do is, vamos a trabajar en equipo y vamos a tomar tiempo preguntando y respondiendo estas preguntas. Okay? El simple present lo usamos para hablar de actividades continuas, actividades que yo hago. So, for example, what do you do on Mondays? Well, Mondays, something that I do, I work in my garden. Me pongo a cortar la grama, me pongo a, si no está lloviendo. I work in my garden. Okay, very good. So, ahí está mi respuesta para el compañero que me pregunta. All right, very good. So, let's go to groups. Mm-hmm. Naftali, do you have a question? No, okay, no problem. All right, let me see. Breakout rooms. Let me see. Okay. Aquí hay una nueva actualización en Zoom donde automáticamente va a elegir los grupos, ¿ok? So, no tengo control. Vamos a ver cómo nos sale. All right. Esas preguntas se las voy a poner, bueno, está en la guía y también está, le voy a tomar una foto y se la voy a poner en WhatsApp. Ok, so let's see. Vamos a los grupos. No, pero aquí solo me sale un grupo entero. No. Ok, ya vi. All right, very good. Let's go. Let's go to groups. Hola, Dalia. Buenas. ¿Está ahí? Hola, Dalia. Si se puede incorporar al grupo, por favor. Okay, very good. Are you ready? Ready? Yes. ¿Quién va a empezar preguntando? Come on. Miriam, si gustas te pregunto. What do you do in Monday? Mondays, lunes, porque hay una S, ¿verdad? Mondays. Mondays. What do you do in Monday? In clean the house. I clean the house. I clean the house. I clean. Very good. Okay. Mm-hmm. What do you do in Thursday? Tuesday. 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 No. Okay, I am no, no, but wait. Natalia. Tuesday. Solamente two. Tuesday. Sería Tuesday. Martes. Mm-hmm. Es que si yo digo Thursday está diciendo jueves. Pero si yo digo Tuesday, estoy diciendo martes. Okay. Tuesday. What do you do
Tuesday, mm-hmm. Miriam. I visit my family, Miriam? I visit my family. Aha, uh-huh. Correct, right? Simple present. I visit mm-hmm. my family. Very good. Okay. What do you do Wednesday? I am in Wharf, Salmo. Okay, I am. No, Miriam, estamos usando el verb to be, ¿verdad? Y okay. Ahorita no estamos usando el verb to be porque estamos hablando de acciones continuas. No uh-huh. lo que yo soy. El verb to be es solo para describir algo que tú eres, que tú sos. Pero ahorita okay. estamos hablando de acciones que yo hago. I visit my family. I go to work. I send emails. So no necesito el verb to be. Okay. Okay. What do you do Thursdays? Thursday. I work in office. Very good. Mm-hmm. Okay. What do you do? Nehemías. Do you do in no, is what do you do on Monday? I go the job. I go the job. I go to my job. Trabajo. I go to my job. To my job, yes. Ah, okay. So. What do you do on Tuesday, Carla? I listen the music. No. Yeah, you can say that. Yeah. Activities. Okay. Whatever activity you do. Something you do on Tuesdays. What do you do on Tuesdays? I listen to music. Okay. Very good. Correct. Yes, solamente que allí usamos un infinitive, que eso lo vamos a ver más adelante. I listen to music. I listen okay. to music. Okay. Okay, okay. Okay, very good. Dalia, pregúntele a Dalia, please. What do you do what do you do on Fridays, Dalia? I make call to cliente, no sé cómo se dice en inglés. Client. Okay, can you repeat, Dalia? Can you repeat, please? I make calls to clients. Yes, I make calls to clients. Very good. Vamos, Nehemías. What do you do on the weekend, Carla? Sandra, Ah, okay, no. Entonces, Alex, what do you do on weekend? And weekend, usually I take my motorcycle and ride with the highway. On Monday, I check the statistics in my work. Okay. What do you do on Tuesday? Tuesdays, I play FIFA with my friends at the night. What do you do on Wednesdays? Wednesday, I watch a movie. What do you do on Thursday? I practice the guitar. Guitar. Clean the backyard. Okay. Carla, what, okay. What do you do at weekend? I go with
my son. No, I go to the mall with my son. I go to the park. I play with my son. Anymore. You are busy all weekend. Yes. Okay. Very much. I know. Okay. Hey, what do you do on the weekend? I study. In my week, I study English. Study. Trato de repasar. Review. Good. I study English. I study English. Good. That's why I go el fin de semana. Good job. Hello. What do you do in the Monday? In the Monday, I cook my breakfast. Good. Good job. I cook the breakfast. Okay. My breakfast. Like, and what do you do on the Tuesday? I take a shower in the morning. Okay. Obvio. Claro. What do good. Yeah. What did you do, Carla, on Monday? I hate Mondays. I check the emails. Okay. Ah, to work. In to my work, yes. Okay. Okay. What did you do on Tuesday? Hola. Sí, lo que pasa es que me está dando problemas la máquina. Me tuve que cambiar. Gracias. ¿Practicamos, Marjorie, o será que ya estamos saliendo del grupo todos? Ya estamos aquí, estamos, de regreso. Okay. All right, very good. Excellent. So, did you practice? Did you get a chance to speak? Okay, very good. So, you practice the days of the week, right? Now, ¿por qué le pongo una S allí cuando digo, what do you do on Mondays? Es lo mismo en español. ¿Qué hacen los lunes? Plural, right? I'm talking about activities, right? Very good. So, David decía, I take a shower, right? What do you do in the morning? I take a shower. What do you do at night? I study English, decía David. Very good. Excellent. All right. Okay, let's go to the next activity. Solo para dejar claro, siempre se le puede agregar un time expression a lo que ustedes pregunten. En el simple present siempre pueden agregarle un time expression. What did you do in the morning? What did you do yesterday? What did you do last month? What did you do last year? El año pasado. Siempre hay que agregarle un time expression para que se entienda un poco mejor. ¿A qué tiempo me estoy refiriendo? Okay. Very good. O sea, acostúmbrese a escuchar esas time expressions, porque la vamos a usar mucho en el inglés para preguntas. Did you do the homework yesterday? Right? Entonces ahí pregunto, siempre usando un time expression, porque eso nos ayuda a poner la pregunta en el pasado, el presente, en el futuro. All right, let's go to the next activity that I have for you. The next activity that I have for you is... Okay, the next activity that I have for you is a listening activity, all right? So, la semana pasada hicimos una listening activity. Muchos la encontraron bien difícil. ¿Se acuerda qué era la listening activity? La persona estaba dando el nombre y estaba letreando el nombre. How do you spell your name? Y decía la persona, J-A-F. Y ustedes tenían que escribir eso, okay? So, vamos a hacer una actividad donde voy a pronunciar el nombre. Allí en el audio está el nombre.
y ustedes van a escribir el nombre. Después ustedes van a escribir las tres actividades que esa persona describe. ¿Ok? So, para que sea más fácil y no tengan que estar brincando usando el enlace y usando diferentes aplicaciones, hagámoslo aquí todos. Solo que van a tener que escribir ahí en un papelito. All right. O si imprimieron la guía, pues está bien. Si no, pues simplemente en un papel, ¿verdad? Hay tres actividades de listening. Listening one, listening two, listening number three. Okay. So I'm going to put listening number one. Y lo voy a repetir dos o tres veces, según sea necesario. Okay. All right. So. Solo quiero hacerlo más chiquito. Ahí está. Ok, so aquí dice listening number one. Ok, y yo le voy a dar play a listening number one para que se puedan quedar ustedes solo en una sola página acá. All right. You have to get the name and you have to get the three activities that the person is speaking. Ok. Message number one. Ah, y se tienen que poner en mute. Lo voy a poner yo también aquí en mute, solo para dejar que los compañeros puedan escuchar de la mejor forma. Okay, listening number one. You ready? Message number one. Hello, my name is John Ferguson. My name is spelled. No, perdón, ese era el de la semana pasada. Aquí está el de ahora. Hello, my name is David Johnson. My first name is spelled D-A-V-I-D. David. My last name is Johnson. J-O-H-N-S-O-N. Johnson. My daily activities. On Saturdays, I like cooking for my family. On Mondays, I usually have a lot of meetings. On Fridays, I always meet with my boss. Okay, lo voy a poner otra vez. So, listen, prepare. Le voy a dar una pausa. Después de cada actividad, lo voy a pausear y le voy a dar 5 segundos para escribir. Hello, my name is David Johnson. My first name is spelled D-A-V-I-D. David. My last name is Johnson. J-O-H-N-S-O-N. Johnson. My daily. Ok. Luis dice que no lo puede escuchar. ¿Ustedes sí lo pueden escuchar? Yes, teacher. Yo sí lo escucho. Se escucha también. Ok, Luis, ahí tenés un problema con tu audio. No sé, tenés que verificar eso. Ok. Ok, very good. Let's go. Continue. Activities. On Saturdays, I like cooking for my family. ¿Qué dijo? Number one, daily activities. Saturday. I like cooking. Okay. For my family. No. Okay. Like cooking. Solo escriban. Solo escriban. Don't worry about it. Solo escriban. Okay. Solo escriban ustedes. For my family. I like cooking for my family. On Mondays, I usually have a lot of meetings. On Fridays, I always meet with my boss. Okay, una vez más. Hello, my name is David Johnson. My first name is spelled D-A-V-I-D, David.
My last name is Johnson. J-O-H-N-S-O-N. Johnson. My daily activities. On Saturdays, I like cooking for my family. Algunos lo están escribiendo en el chat. No se preocupen, no lo escriban en el chat. Escríbanlo en un papelito allí. Después vamos a verificar después del chat. On Mondays, I usually have a lot of meetings. On Fridays, I always meet with my boss. Okay, let's go to listening number two. Listening number two. Hello, my name is Brian Thomas. My first name is spelled B-R-I-A-N. Brian. My last name is Thomas, spelled T-H-O-M-A-S. My daily activities. On Mondays, I almost always send emails. On Sundays, I usually drive to the beach. On Fridays, I always play soccer. Listening number two. Hello, my name is Brian Thomas. My first name is spelled B-R-I-A-N. Brian. My last name is Thomas, spelled T-H-O-M-A-S. My daily activities. On Mondays, I almost always send emails. On Sundays, I usually drive to the beach. On Fridays, I always play soccer. Listening number two. Hello, my name is Brian Thomas. My first name is spelled B-R-I-A-N. My last name is Thomas, spelled T-H-O-M-A-S. My daily activities. On Mondays, I almost always send emails. On Sundays, I usually drive to the beach. On Fridays, I always play soccer. Okay. Una vez más, yeah? One more time. Listening number two. Hello, my name is Brian Thomas. My first name is spelled B-R-I-A-N. Brian. My last name is Thomas, spelled T-H-O-M-A-S. My daily activities. On Mondays, I almost always send emails. On Sundays, I usually drive to the beach. On Fridays, I always play soccer. Okay, number three. Listening number three. Hello, my name is Fred McDonald's. My first name is spelled F-R-E-D. Fred. My last name is McDonald's. M-C-D-O-N-D. A-L-D, McDonald. On the weekends, I go to the movies. On Mondays, I never have time for lunch. In the afternoons, I sometimes exercise in the park. Listening number three. Hello, my name is Fred McDonald's. My first name is spelled F-R-E-D, Fred. My last name is McDonald's, M-C-D-O-N-A-L-D, McDonald. On the weekends, I go to the movies.
On Mondays, I never have time for lunch. In the afternoons, I sometimes exercise in the park. Okay, una vez más. Number three, one more time. Listening number three. Hello, my name is Fred McDonald's. My first name is spelled F-R-E-D. Fred. My last name is McDonald's. M-C-D-O-N-A-L-D. McDonald. On the weekends, I go to the movies. On Mondays, I never have time for lunch. In the afternoons, I sometimes exercise in the park. Okay, very good. ¿Listo para las respuestas? All right, let's check. Let's do it. All right, hold on. Ready for the answers. Permíteme, aquí tengo el folder. Okay, here we go. All right, so lo voy a poner otra vez para que ustedes puedan escuchar y comparar. Okay. Hold on. Listening number one. Si se pueden poner en mute, please. Mute. Thank you. Okay. Listen. Hello. Number one. My name is David Johnson. My first name is spelled D-A-V-I-E. My last name is Johnson. J-O-H-N-S-O-N. Johnson. My daily activities. On Saturdays, I like cooking for my family. On Mondays, I usually have a lot of meetings. On Fridays, I always meet with my boss. Okay, ¿algunas preguntas? Ahí estaba el número uno. Okay. Let's check number two. Listening number two. Hello, my name is Brian Thomas. My first name is spelled B-R-I-A-N. Brian. My last name is Thomas, spelled T-H-O-M-A-S. My daily activities. On Mondays, I almost always send emails. On Sundays, I usually drive to the beach. On Fridays, I always play soccer. Okay. And number three. ¿Listos? Number three. Ahí está la respuesta, number three. And let's do it. Listening number three. Hello, my name is Fred McDonald's. My first name is spelled F-R-E-D. Fred. My last name is McDonald's. M-C-D-O-N-A-L-D. McDonald. On the weekends, I go to the movies. On Mondays, I never have time for lunch. In the afternoons, I sometimes exercise in the park. Okay, ¿alguna pregunta? Okay, ¿alguna pregunta? No, teacher. Okay, very good. Esto es una práctica para que ustedes se acostumbren a la parte del idioma de listening. Okay, para que ustedes puedan aprender también a escuchar a una persona hablar inglés.
y poder comprender esa información. Ok, si quieren ustedes realizar las actividades otra vez, ¿verdad? Aquí está el link en la guía. Y ustedes pueden darle clic ahí y los va a llevar a un audio y solo denle play ahí y van a poder escuchar. Ahorita ya terminamos esta actividad, ¿ok? La dejamos para la otra semana. Vamos a hacer otro ejercicio de listening del tema de la unidad 3, ¿ok? All right. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo lo sintieron? Easy. Easy. Okay. Good. All right. Los veo. Siempre que pongo listening, ahí los mato a ustedes. Ahí los mato. Ahí se quedan deprimidos. Se van a cortar las venas. ¿Por qué? No, sí, estaba fácil, pero hay alguna de entre medio que, por ejemplo, la del primer ejercicio, el 2, no entendía muy bien. Okay. Que quizás okay. Algunos verbos, teacher, quizás la pronunciación, uno las entiende que se escriben de una manera, pero se escriben de otra, pero en realidad uno sí entiende, el problema es escribirlo. Okay. A veces sí. Ahí. Sí. No se preocupen mucho por el spelling, ¿va? Por ejemplo, si tú pusiste walking y se te olvidó la L, no te preocupes mucho por el spelling, porque tu nivel de inglés ahorita no está que yo te voy a calificar tanto la forma que tú escribes inglés. No, eso va después. Sí, porque, por ejemplo, en la que dijo él, I almost always send emails. La E, en el always, la forma de escribirlo, quizás uno se confunde. Pero eso no significa que está mal, que tú, tal, uh-huh. tú escuchaste bien, lo uh-huh. comprendiste, pero tal vez no le escribiste bien, pero eso no estoy chequeando la forma que escribes, estoy okay. checando tu comprensión. Ok. All right. Very good. So, this is good, right? Esa persona soy yo hablando, ¿verdad? Si consigo otros teachers, entonces les pido a ellos que me graben, ¿verdad? Pero, no estoy diciendo que yo soy el mejor en el inglés, pero mi pronunciación es clara, ¿ok? Entonces, tal vez ahí el tema es, se me olvida, es que no escucho, ¿no? Me confundo con el sonido de la A y de la I, y no sé si escribir A o E o I. Entonces, allí lo que pasa es un problema de su comprensión. Es un problema de que usted todavía no entiende las vocales en inglés. ¿Okay? Teacher, yes. yo me fijé en algo. No digo que sea un error, no lo tomo uh-huh. así. Solo que uh-huh. yo en la primera vez que lo escuché, el tercero dice Frank McDonald's. Uh-huh. Y cuando él estaba deletreando, dice M-C-D-O-N. Sí, yo me comí la S. Yo me comí la S. Ajá. Pero entonces sí. yo eliminé la S en el nombre, pero en la pronunciación sí dice McDonald's. Okay. Sí, yo me eliminé la S al final porque después dije McDonald's como restaurante. No, dije. Sí. Entonces mejor eliminé la S al final. Pero eso es un detalle pequeño, ¿verdad? Eso no es algo que... lo más importante era las daily activities, ¿entendieron? I go to lunch, I have a meeting. Right? Y usamos algunas expresiones de tiempo ahí que tal vez eran nuevas para ustedes, pero que la vamos a estudiar ahorita. Para ahí vamos. Por ejemplo, always, sometimes. Okay? Esas expresiones de tiempo no está en el tema de la unidad, pero va de acuerdo al simple present. Ok. Y, sí, perdón, teacher. Y cooking es en infinitivo. Sí, es infinitivo. Se llama en inglés present participle o verbo en acción, ing. Uh-huh. Y eso lo vamos a ver más adelante. Van a ver los verbos en acción. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo ahorita? I am studying. I am cooking. Okay. All right, so let's go back to the guía. Let's go back. Está ya terminamos. Si quieren ustedes hacer el ejercicio otra vez, pueden hacerlo con la guía. Darle un clic ahí, los va a llevar a una página donde yo grabo los audios.
All right, very good. So let's go to another activity. Les dije que iba a ser simple present, pero iba a ser como un poquito más difícil para que lo sientan más interesante y aprendan otras cosas. All right, so frequency adverbs. These words are used to describe how often I do something. Okay, for example, how often do you talk to your boss? You can say, I always talk to my boss, right? Entonces, esa palabra always aquí describe que siempre, casi 100% de las veces. Por eso le puse un porcentaje acá. All right, so let's repeat the vocabulary. Y ustedes van a ver que en lo que voy desde arriba para abajo, voy de, de 100 a 0. 100% de las veces a 0% de las veces. ¿Ok? ¿De qué frecuencia yo hago esta actividad? ¿Con qué frecuencia hago esta actividad? Ok, ready? Repeat after me. Always. Always. Almost always. It's like 90%, 90% of the time. Usually. ¿Se acuerda que estábamos usando esta desde el principio de la unidad 2? Estamos usando usually. Sometimes. It's like 50% of the time. 50-50, sometimes. Occasionally. Ocasionalmente, it's like 30%, you know? Hardly never. Es como decir almost never. Casi podría ser la misma palabra, almost. Es casi lo mismo. Okay? Almost never. Okay? And finally, never. I never. Okay, right? So now you understand, right? La frecuencia de qué tanto hago esa actividad. Question, for example, how often do you talk to your boss? Aquí se me olvidó una palabra. Do you? How often do you talk to your boss? So, podría responder aquí, depende de lo que sea realidad. Algunas personas nunca hablan con el jefe. Porque le tienen miedo, el jefe es inaccesible. I never speak to my boss. Okay? Algunas personas están 100% de la vez ahí encima del jefe. I always speak to my boss. Okay? Some people 50-50. I sometimes speak to my boss. Okay? Very good. So aquí tengo una pregunta de how often. Okay, how often, la frase how often es qué tanto, con qué frecuencia. How often do you go dancing? How often do you drink coffee? How often do you, y aquí le doy un verbo para ayudarlos, talk. Y ahí terminen ustedes la oración. How often do you send, mandar algo. That it could be email, chat, I don't know, a gift. Y después tengo unas preguntas para que ustedes las pueden llenar. Okay? Ya cuando tengan las preguntas llenas, entonces las van a preguntar a sus compañeros. Ellos tienen que responder usando los frequency adverbs, las palabras de frecuencia. Ready? Preguntas? Questions? ¿Listo? So vamos a terminar las preguntas y vamos a contestar. Tienen que usar los frequency adverbs, ¿ok? All right. Okay. Now, pregunten algo interesante, you know? Pregúntenle a su compañero something interesting, right? How often do you go dancing? How often do you... Si quieren preguntarle, how often do you shower?
Always, always. Si alguien dice never, tiene que bañarse. I never shower. I always shower. Okay. All right. Very good. Okay. Let's go to the groups that we were doing. Okay. Let me. Grupo de tres. Okay. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, how often do you play soccer? Podría ser cualquiera de las del vocabulario. Always, always. I always. ¿Usted lo hace siempre? ¿Usted lo hace al 100%? Always. ¿Hace siempre el fútbol? ¿Siempre juega fútbol? Are you sure not? ¿O no le never. Gusta? En serio. I like soccer player, pero uh-huh. No tengo tiempo ya, desde que crecí. Por ejemplo, I sometimes play soccer. Yes. Okay. Very good. Yeah. Yes, okay. Pero ¿por cuál vamos? La primera, ¿verdad? Ajá. No, es que como son 10 que uno tiene que hacerla. Ah, ok, ya pues. No es que, para, ajá, no es que vayamos por el punto. Vamos a escuchar. No se complica tanto de escribir, sino que más que todo. Ajá, cabal. Para que practiquemos, si quieren cada quien pregúntele a alguien. Por ejemplo, Alex, no sé si le quiere preguntar a alguien. Ah. A Carla, Carla, Carla. Ok, agarremos a Carla. Okay. How often do you run, Carla? Que si yo camino, ¿eh? ¿Verdad? Corre. 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 Mm-hmm. Correr. Ah, run. Uh-huh. I sometimes run. Okay. Oh, sería in the room. O es. No, I sometimes run. Run to. I sometimes run. A veces corro. Mm-hmm. Ah, a veces corro. Okay. Ahí estamos usando, Carla, el mismo simple present. No ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que le agrego una palabra de frecuencia. Right? I sometimes run. I sometimes never run. Okay. Esa palabra de frecuencia es como cuando nosotros decimos en español, yo siempre corro, yo nunca corro. Ah, ok, ok. Ok, hola. Hola. Hola, amiga. ¿Me puede?
Dalia. Hola. Hola. How often do you go drink coffee? How often do you drink coffee? How often do you drink coffee? I usually drink coffee. Okay. How often do you work? No se le escucha muy bien, Marta, porque tiene muy el micrófono muy cerca de su boca y se escucha el aire que rebota. Traten de alejarse un poquito el micrófono para que no se le escuche el aire. Yes. Yes, sí. Mejor, mucho mejor. Bye. How do you Ahí solo piensa en un verbo, es lo mismo simple present que hemos usado. How often do you work? How often do you go to the park? How often do you cook? How often do you watch TV? Es el mismo simple present. Ahí solo pongan una acción, a verb. How often do you go to the supermarket? Mm-hmm. Very good. I always go to the supermarket. How often do you cook in the family? How often do you cook? How often do you cook? No sé si quiere decir cook, cocinar. Mm-hmm. Cook. Cook. No, no es con una T, sino con una K. Cook. Cook. Yes. I never cook. Ah, okay. Good. Oops. I go to my work. Okay, Sandra? Sometimes. Mm-hmm. Go to work. I sometimes go to work. Now it's your turn, Sandra. Good luck. Sandra. Sandra, you have to make some questions. Esperando estamos, Sandra. Hola. Hola. Su turno you. Para hacer preguntas. Hola. Hola. Ah, okay. Okay, ahora voy yo. Hoy sí me aprovecho. How often do you drink? How often do you sing in the room? Sing. Cantar. Sing. Sing. Yes. I never sing in my room. William, do you sing in the morning? Excuse me. No se le escucha por el perrito. Si quiere mejor, si quiere Carla puede hacer las preguntas solamente para mientras. Okay, William, how often do you drink Coca-Cola? I occasionally drink Coca. And Rina, how often do you go to the party? Está en silencio, Rina. Do you read book? Go to the beach?
go to the beach. Okay, now, listos. Okay. No tenían que escribirlas, tenían que hablarlas, pero ni modo, ya lo hicieron. Ya, teacher, ya las hablamos, ahorita lo estábamos como repasándolos, pero ya lo hablamos. Ah, okay. Ahorita lo vamos a hacer es preguntarnos estas por persona. Okay. For example, Joseph, how often do you tell the boss? I always. Always what? Always. Ajá, ¿siempre qué? I always talk. Talk to the boss. Talk to the boss. Habla con el... Ah, talk to the boss, okay? Talk to the boss. How often do you talk to the boss, Jose? I always to the boss. Se te olvidó el verbo talk. I always... Talk. The boss. No sea arrogado para hablar, José. I always... I always... Always. Hable, trate de hablar en oración completa. I always to the boss. I always to the boss. No, se te olvidó algo ahí. ¿Qué pasó? Talk. Se te olvidó el verbo talk. I always to... Talk to the boss. To the boss. Ahí está. Es que si no completas la oración, José, vas a estar hablando inglés solamente en palabrita, aislada, sino que lo que queremos es unir la oración, ¿verdad? How often do you talk to your boss? I always talk to my boss. I never talk to my boss. I sometimes talk to my boss. Queremos completar ese pensamiento, ¿verdad? Si no, solo estamos hablando... Para palabras así aisladas. Okay, very good. Roxana, your turn. How often do you talk to your boss? Always talks to the boss. Very good. Jenny, how often do you talk to the boss? Always talk to the boss, my boss. Ajá. ¿Ahí qué necesitas poner ahí? El sujeto. I always talk to the boss. I always talk to the boss. Pero con confianza. Con confianza. I always talk to the boss. Very good. Excellent. Good job. Okay, continue. Okay, Jenny, how often do you send in emails? Always. Se le olvidó una vez más el sujeto I always send emails. No, me está hablando por palabrita. I always send emails. I always send mail. Emails. Uh-huh. Tiene que vencer los nervios. Usted misma se está poniendo esos nervios encima. Es que me cuesta la pronunciación. No, pero aquí no estamos midiendo pronunciación. Aquí todos tienen mala pronunciación. Porque somos básicos, estamos aprendiendo. Cuando llega a un nivel avanzado, entonces ahí le mido la pronunciación. O un nivel intermedio alto, entonces allí sí le voy a corregir la pronunciación. Pero un nivel básico ahorita no le voy a corregir la pronunciación. Okay. Prefiero que hable, aunque sea con un poquito de mal pronunciación, que no hable. How often? Me anima a aventarme. Sí, porque si yo le estoy corrigiendo a todo el mundo la pronunciación aquí, nunca vamos a pasar de la primera lección. Porque todos estamos aprendiendo. Todo es básico ahorita. Todos somos básicos. Entonces ahorita no puedo corregir pronunciación. Si no, nunca van a hablar. La pronunciación, eso va a ir más adelante. ¿Okay? De hecho, ustedes mismos se van a autocorregir. Ni van a necesitar al teacher. Ok.
No puedo ver ahí, está bien chiquito, José. No sé si lo puedes hacer más grande. No. Ahí, más grande. Ahí. Creo que subirlo un poquito, porfa. Quiero ver. Perfecto, José. Un poquito más. Hey. How often do you exercise in the morning? José, how often do you exercise in the morning? I always exercise in the morning. Very yes. good, José. Ahí está, con confianza, en oración completa. Very good. Roxana, how often do you exercise in the morning? I usually think exercise in the morning. Very good. Okay, Jenny, how often do you exercise in the morning? I always exercise in the morning. Very good. Okay, excellent. Good job. Okay, continue, continue. Remember, trate de hablar y formular esa oración completa, right? El mismo simple present, solo le estamos agregando las palabras de arriba. I exercise in the morning. I usually exercise in the morning. Okay? Go. Okay. Jenny, how often do you listen in the music? Se ha puesto en huelga. Son todos los de Oriente, al parecer. Okay, very good. Va a ser complicado mañana. Let's go. Ready? Okay. How often? ¿Quién va a hacer las preguntas? ¿Quién va a responder? Go. Marjorie, how often? Vaya, yo les hago las preguntas y ustedes contestan. Okay. Pues. Vaya. How often do you dancing? Occasionally. Occasionally. Pero el punto, listen, el punto no es que me responda solo con occasionally, porque eso no es una oración completa. Sería I always occasionally. No. No, no, porque el always es siempre, ¿verdad? Ajá, always es siempre. Sí, ajá. La cosa aquí que tiene que terminar la oración. How often do you go dancing? I sometimes go dancing. I never go dancing. I usually go dancing. Yeah. Estoy hablando en una oración completa. I usually go dancing. Okay? Intenten otra pregunta. Come on. Let's go. How often do you drink coffee? Usually, occasionally. Ahí me está usando, usted me está usando las dos palabras. En la misma oración, las dos palabras de frecuencia en la misma oración. Entonces, ¿cuál sería? Si usted ve allí los números, ¿verdad? De las palabras, son 100%, 90% del tiempo, 80% del tiempo, 50% del tiempo. How often do you drink coffee? How often do you drink coffee? Never. I never. Termine. Finish the sentence. Finish the sentence. Sería, I never qué? Never what? Usted nunca qué? I never coffee. Coffee? I never drink coffee. Ahí, Miriam lo dijo, correcto. I never drink coffee. Okay. Ah, okay. Okay. Ay, let's see. Yo les voy a preguntar y ustedes me responden. Miriam, how often do you go dancing? I go usually dancing. Okay. Sería usually primero. I usually go dancing. I usually go dancing. Marjorie, how often do you go dancing?
I always go dancing. I always go dancing. Very good. Uh-huh. Natalia, how often do you go dancing? I usually go dancing. I usually go dancing. Very good. Okay. Let's see. I'm going to change it here. Miriam, how often do you talk to your boss? How often do you talk to your boss? ¿Me podemos ayudar? I always. Mm-hmm. A boss. ¿Usted siempre es jefe? I. No. No. ¿Qué le falta? I always. Es que siempre. Sí sé lo que le quiero decir, pero no sé cómo decirlo. Ajá, pero ¿qué le falta? Está bien, solamente ¿qué le falta ahí? I always. I always. ¿Siempre qué? Converse. I always converse with my boss. Mm-hmm. My boss. Mm-hmm. Solamente la palabra que estamos usando para converse es talk. In English, talk. 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 I always talk to my boss. Always talk to my boss. Pero dígalo con confianza. I always talk to my boss. I always talk to my boss. Very good. Okay, Marjorie, how often do you talk to your boss? I occasionally talk to my boss. Very good, Marjorie. Natalia, how often do you talk to your boss? I sometimes... perdón, no le escuché bien. Es para la misma pregunta que le repetí a ellas. How often do you talk to your boss? I sometimes talk boss. I sometimes talk to my boss. Sí. Sí, quiero que puede repetirle eso, por favor. Yo quiero llegar al punto que ya no le puedo ayudar. I usually talk to my boss. Yes? Yes. Natalia. I usually... Mm-hmm. Es que no le entendí. Antes del boss, no le entiendo cómo me dice esa palabra. Repítame. Ok. Vale, yo te estoy preguntando, Natalia, ¿qué tan frecuentemente tú hablas con tu jefe? ¿Tú tienes que usar una palabra de ese y decir siempre, nunca, algunas de las veces? Sí, I never talk to my boss. Eso lo entiendo, lo de la palabra, pero cuando le voy a decir, I never, o sea, la voz sí le entiendo, pero la otra palabra no le entiendo. Ah. Ok, very good, de regreso, ok. ¿Conocieron a sus compañeros un poquito mejor? Right? Algo interesante de ellos, de eso se trata, ¿verdad? De estar comunicándonos, ¿verdad? Quiero compartir y quiero llenar algunas preguntas. So, ¿cómo hiciera la pregunta acá? Perdón, no estoy compartiendo. Ahorita voy a compartir. So, ¿cómo hiciera la pregunta acá? Le di el verbo talk, right? How often do you talk to your boss? ¿Ya? Aquí no hay nada nuevo. Solamente la frase how often, que la aprendimos ahora. What else? How often do you send emails? ¿Podrían usar esa? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas hicieron ustedes? How often? Do you speak English? Very good. Okay. How often do you speak English? Another question. How often do you play soccer? Very good. How often do you play soccer? Excellent. Let's see, what else? Another question. How often do you like dancing? Very good. Okay, how often do you like dancing? Vamos a usar aquí el verbo go. Pero entonces sería la misma, la número uno. Entonces hay que cambiarla. Uh-huh, sí. How often do you... How often do you eat snacks? How often do you drive?
How often do you eat snacks? Dijo alguien. How often do you drive? How often do you drink beers? All right, very good, very good. How often do you drink beers? Okay. Number 10. How often do you? Listen music. How often listen music? To music. Uh-huh. Very good. Eso no lo han aprendido todavía, se llama infinitive, no se preocupe. So, sí pueden responder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a responder? Voy a usar una de estas palabras. Y el mismo simple present que venimos usando desde la semana pasada. Okay? How often do you go dancing, for example? I can say, I... Sometimes. Hardly, or sometimes, okay? I sometimes... Go dancing. Okay. Quiero fijarme acá. ¿Qué hice? Algunas personas no pasaron de la pregunta. No pudieron hacer la respuesta. No pudieron responder. ¿Por qué? ¿Y si le quito esta palabra? I go dancing. Yo voy bailando. Uh-huh. Sí, solamente aquí estás hablando de acción, pero no lo traduzcas literalmente, muchas veces no encaja perfectamente al español. Ok, so. Generalmente yo voy a bailar. Ajá. Now, esto es simple present, right? This is simple present. Esto lo vimos desde la semana pasada, el lunes. ¿Por qué? Porque subject es la misma estructura. Subject plus verb plus complement. Ahí está la estructura del simple present. Nada nuevo. Lo único nuevo eran las palabras que le enseñé ahora. Sometimes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no pasaron acá? ¿Ok? Es lo único nuevo. I sometimes go dancing. All right, very good. So, how often do you... Uh-huh. Tal vez lo que confunde a veces es lo del, eso, del el tiempo, ¿va? El del ING, puede hacer que confunda la. Uh-huh. Pero aquí simplemente toma esta parte y ponerla aquí. Si ves, simplemente lo que es tomar esto y ponerlo aquí. Esto va a ser el complemento de la respuesta. Esto igual va a ser el verbo de esta respuesta. Es decir, solo estamos tomando. Okay. All right. Solo estamos prestando. In English we say borrow. Prestar. All right, very good. How often do you drink coffee? I always. I never drink coffee. Okay. David dice, I always drink coffee. I almost drink coffee. Always. Y ahí ustedes agreguen la palabra que quieren, right? I always drink coffee. Look at the chart. I always drink coffee. I never drink coffee. Ahí como quieran, ¿verdad? Now, ¿pudiera agregarle aquí algo más? Sí. I always drink coffee in the morning. Otra una expresión de tiempo, ¿verdad? I always drink coffee in the morning. All right, very good. In the work, uh-huh. Number 3, how often do you talk to your boss? I always. Always, okay? I always, y aquí se quedaron algunos. Aquí el problema de algunos, se quedaron acá, y de aquí no pasaron. I always talk to my boss. Okay, quiero que noten algo. La respuesta está en la pregunta. Talk to my boss. Yes. Talk to my boss. Solo le cambio el sujeto, ¿verdad? Porque ahora es mío. La pregunta es... Uh-huh. Hay un cambio pequeño, pero ahí está la respuesta. La respuesta está dentro de la pregunta. Okay? Very good. Number 4. How often do you send emails? I always... Send emails. Okay, eso es lo que dice Carla. Very good. Miguel, how often do you send emails? I almost always send emails.
William, how often do you send emails? I always send emails. Very good. Rina, how often do you send emails? I almost always send emails. Very good, right? Okay, excellent. No la voy a escribir todas, pero ahí están. Number five, Luis, how often do you speak English? I sometimes speak English. Okay. Ahora, Luis, pregúntale a otra persona de tus compañeros. The same question? Mm-hmm. The same question. Okay, Roxana y Milet, how often do you speak English? Speak English. Okay, sometimes. Sometimes. Mm-hmm. Correct. Thank you. Okay, very good. Ahora tú le haces la pregunta a otra persona. Okay. Rina. Ah, Rina ya estuvo, ¿verdad? Sí, ya pasó. Antes ya pasó. De Luis. Okay, Natalie. Mm-hmm. Natalie. How do you often do you play soccer? I never play soccer. Oh, very good. Very good, Natalia. Now, Natalia, tú le vas a preguntar la siguiente pregunta a otro compañero o compañera. Mm-hmm. Okay. Sería Marjorie, how often do you eat snack? It is not. I never eat a snack. Eat. Eat, ¿verdad? Eat. Yes. Eat a snack. Okay, Marjorie, now, tú le preguntas la número 8 a otro, a otra persona. La número 8. A Carla. How often do you drink beers? Esa es la 9, esa es la 9, ay, pero perdón. Está bien. No, está bien. No, okay, Carla, how often do you drink beers? Dice Marjorie. I sometimes drink beers. Okay, very good. Okay, now Carla, ask the question number 10 to another person. Nehemías. Ya pasó Nehemías. No, dale, ask no. Nehemías, how often do you listen to music? I always listen to the music. Very good, Nehemías. All right, very good. So, ¿alguna duda? Questions about this exercise? No? Okay, repeat after me, pronunciation. Always. 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 Almost always. Almost always. Almost always. Usually. Usually. Sometimes. 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 Occasionally. 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 Hardly never. Hardly never. Hardly never. Or puede decir almost never. Almost never. Almost never. 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 Excellent. Very good. Okay. Now, here I have a list of verbs. Okay. I have a different list of verbs. And I can say, I can use the same phrase, la misma frase que venimos usando. How often do you? For example, how often do you clean? Luis, how often do you clean? I usually clean the house. Very good, 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 Luis. Let's see, who else? Sandra Osorto, how often do you cook? I always cook.
Excellent. Now, Sandra, do you see the words there? Okay. ¿Crees que puedes hacer una pregunta? How often do you? Y voy a escribir aquí la frase para que no se olvide. How often do you? Y allí termina solo poniéndole el verbo. How often do you? And look at cualquiera de los verbos que están ahí. Ok. Los que están viendo en la pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok. Ok. Ahorita. Ah, pero tenés que elegir a alguien que le vas a preguntar. Alguien que te va a responder. Ok. Alex. ¿Está Alex? Yes, I'm here. There. Tell me. Okay, tell me. Alex. How often do you write? I always write in my job. Very good. Okay. Alex, now you ask another question. Tell me. Rina? Rina? Okay. Hello. Rina, how often do you shower? Shower. I chat always. Okay. Okay, good. Thank you. All right. Rina, y hay otras palabras. What can you do? What can you ask? Okay. Dalia. Hola. How often do you read the book? I never read a book. Okay. Very good. Thank you. Thank you, Dalia. Okay. Now your turn, Dalia. Elegí otra persona. And you're going to ask, how often do you? Miguel. Miguel. Yes. How often do you shower? How often do you shower? I always shower. Good. All right, Miguel, your turn. Okay, veamos. William. Yeah. How often do you answer the cell phone in the world? Repeat. Answer the cell phone. How often do you? Yes, cell phone. I sometimes answer the phone. Okay. Excellent. Very good. So, vamos a hacer esa actividad, okay? So, let's go to groups. Está al final. Es una lista de verbos. All right? And you're going to use the same phrase. How often do you, right? All right. Let's go. Vamos a hacer grupos un poquito más grandes, cada grupo, para que tengan suficientes personas ahí. Para chatear. Nada, entiendo. Never. It's okay, Naf. I know. Hagamos yo también, no te preocupes. Ahora hagamos el ejercicio, chicos. Okay. ¿Lo tienen ahí? No. No, no lo ha puesto. No pues tienen sí. La guía ahí. Nadie tiene la guía. No, no, en la guía no están los verbos. No. Ah, ok. Esta estaba en una lista anterior. Una guía anterior. Ok, no hay problema. Ahorita se la pongo en WhatsApp. Wait. Perfecto. Gracias, teacher. Gracias. Hi, Marjorie. Marjorie, hi. I can see you. Where are you? How are you? Fine. I can't see you, Marjorie. Where are you? Ay, Dios. Ok. Sí, estoy triste por eso. De listen, nada, de nada. You have to listen para aprender. Listen, nada. Ok, quiero que Marjorie y Natalia puedan hablar bastante.
¿Ok? Quiero que ellas practiquen bastante. Ok. Good. How often do you? Esperamos ya están los verbos. Sí, ya están. Ya están. Ya, hoy no, sí va. No me ha caído en el chat. No sé si me lo pueden reenviar, por favor, al WhatsApp. Ya lo envió el teacher, pero ahorita te lo envío de nuevo, Natalia. Al grupo, ajá. Ya está en el grupo, Natalia. Acaba de caer hace como unos 10 segundos. Revise. ¿Ya te cayó? Sí, ya lo tengo. Ok. How often do you chat? Ok. How often do you chat? ¿A quién? ¿A quién le está preguntando? Luis. Me. How often do you chat? Yes. I sometimes chat with my family. Very good. Okay. How often do you meet? Meet. How often do you meet? Okay. Meet quiere decir reunirse. So ahí hay que ponerle un complemento. How often do you meet with your boss, con tu jefe? How often do you meet with your family, con tu familia? So hay que ponerle un complemento, right? With friends, with friends. With friends. Mm-hmm. Okay. Luis, how often do you wake up? Wake up or get up? Wake up. Wake up. Wake up. I always wake up in the morning. Okay. Very good. Ok, ahora háganle la pregunta a Alex. Puedes preguntarle tú a Marjorie. Con gusto. Marjorie. Hello. How often do you walk in the park? How often read a book? How often do you read a book? Do you read a book? Hey, teacher. I sometimes read a book. Okay. Okay. Jenny, how often do you watch a movie? How often do you watch a movie? Very good question. ¿A quién? ¿A quién, Carla? Jenny. A Jenny. Okay. Repeat question. How often do you watch a movie? Sometimes watch movie. Ok, el mismo error que le había dicho antes, Jenny, entonces tiene que poner el sujeto I. Sometimes. I sometimes watch a movie. Okay. Rina. Well, often do you drink coffee? I almost always drink coffee. I never drive a car. Okay. I usually wash my car. Okay. Marta, and you? I never drive. Dry. Okay. Yes. Tienen que responder con el mismo verbo que lo estoy usando, ¿verdad? Yes. Okay. Very good. Go. Hey. How often do you take a nap? Take a nap. Siesta. How often do you take a nap? I never take a nap. Okay. I never take a nap. My work. I never take a nap. Okay. No, es una siesta. No le a mí me, I si hago siesta, me pongo de mal humor. Hasta después de las 10 toca dormir. Ok.
Okay. How often do you feed the dog? Repeat, please, okay. Miguel. I never feed the dog. I never feed the dog. I always feed the dog. Okay. I don't have dog. Okay. I don't have dog. La pregunta. How do you after? Do you study in English? How often do you study English? How often do you study in English? Mm-hmm. I always study English after night. Teacher, aprovechando, una pregunta. En el grupo anterior yo les preguntaba para decir en el trabajo es correcto at work y también in the work. Es más apropiado at work. At work, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Uh-huh. Eso lo vamos a aprender en la unidad 4. Ok. Uh-huh. Ok, excelente. All right, so cuando pregunten, diríjase a alguien para que esa persona pueda responder. Okay. Teacher. María. Así es. Carla. Sandra. How often do you make a dress? Mac? Make a dress. Make a dress. How often do you? I always make a dress. Hacer un vestido. Ajá, hacer un vestido. Ah, okay, okay. All right. How often do you? Always. How often do you exercise? How often do you sell? How often do you feed the dog? Yeah, come on. How often go to the bed? How often go to the bed? How often do you go to the bed? Pero ahí quieres decir dormir o quieres decir así como ir a la cama con alguien? Porque... No, no, pero es que estoy viendo, por ejemplo, aquí la lista de verbos. Me estoy basando en la lista. Sí, sí. Entonces, how often do you... Si quieres decir dormir, sería mejor. Yo entendería que va a dormir, ¿verdad? Exacto. Ajá, sí, pero solo para evitar cualquier malentendido. Ajá, correcto, correcto. You can say, how often do you... pero es que how often do you sleep es como... Todos sabemos que todos los días tienes que dormir, ¿verdad? Entonces, tal vez sería... Entonces la hora ahí cambia la pregunta. Ya no es how often, sino cuál es la... Si quiero preguntar a qué hora, ¿cómo sería la pregunta? What time? Ya olvídense de how often. Ya ahí ya no aplica how often. Él quiere preguntar algo totalmente diferente. Él quiere preguntar a qué hora. What time? Go to the bed. What time do you go to the bed? Do you go to the bed? What mm-hmm. time do you go to the bed? Mm-hmm. Very good. Vamos a ver. Azucena, what do you often buy? How often? How often do you buy? ¿Cómo que dice juguete? Toy. How often do you buy a toy? No le entendí la pregunta. ¿Juego con juguetes? How often do you buy a toy? Buy. Compro juguetes. Mm-hmm. Correcto. How often? Do you buy a toy? Never buy juguetes, toy. Toy. Mm-hmm. I never buy a toy. Very good. En el caso de ella, tal vez no tiene hijo, ¿verdad? No tiene niño. Exacto. Okay, very good.
Okay. All right, very good. So we're gonna go back. Let's finish up. And we're going to do attendance. Okay, very good. Attendance. Roxana Yamilet. Present, teacher. Thank you. Miguel Angel Paz. Present, teacher. Rina Alvarez. Present, teacher. David Garcia. Present, teacher. Jose Antonio Cubillas. Present, teacher. Carla Maria. Present, teacher. Alex Alberto. Present, teacher. Okay. Dalia Azucena. Present, teacher. Thank you. Miriam Carolina. Present, teacher. Okay. Luis Ricardo. Present. Okay. Natalia Gonzalez. Present, teacher. Azucena Montes. Present, teacher. Israel Nehemías. Present, teacher. Carla Janet. Present, teacher. Jenny Yamilet. Present, teacher. No, perdón. Carla Janet y Jenny Yamilet. Me confunden el nombre de ustedes. All right. William Alexander. Here. Marta Elizabeth. Present, teacher. And Marjorie. Present, teacher. Okay, very good. ¿Y yo? Sandra. Sandra Elizabeth Osorto. Here. All right, very good. So, questions for today. Do you have any questions? ¿Cómo uso usually or sometimes? Do you have any questions? Okay, so, ¿qué vamos a hacer mañana? Vamos a iniciar la unidad 3. Okay? So, les doy un preview. Como hacen en las películas que les dan así como un... Un preview. All right, very good. So, ahora quiero hacer preguntas. Ahora quiero hacer preguntas abiertas. Aquí es donde ustedes van a hablar más, porque no pueden responder con sí o no. Okay? No son preguntas cerradas, sino son preguntas abiertas. For example, what do I do? ¿Qué es lo que yo hago? Cambiamos el sujeto y le vamos a preguntar a otra persona. What do you do? Me estoy refiriendo a qué hace usted. ¿Cuál es su profesión, su ocupación? Pero aquí me tiene que dar información. I supervise the production workforce, for example. Where do you work? Otra pregunta usando where. Where do you work? Ahí me tiene que hablar del lugar donde trabaja. When do you go to meetings? Aquí estoy hablando de tiempo. When do you go to meetings? Okay. How do they plan the marketing? Okay. Aquí estoy hablando cómo hacen algo estas personas. How do they plan the marketing? What time? ¿A qué horas? ¿Qué tiempo? Okay. What time do you have breakfast? What time do you take breakfast? Okay. Very good. So, vamos a aprender y vamos a usar bastante ahora siempre el simple present, que es el fundamento de lo que vamos a hacer en la unidad 3. Solamente en vez de usar do or does, vamos a usar what, where, when, how,
Vamos a usar preguntas que yo le digo WH questions o preguntas abiertas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Preguntas? ¿Questions? Ok, so la tarea número 10, que es esta clase número 10, ya la terminaron. Estaba en la sección 2. El foro número 10 está en la sección 2. Ok, so ahora para la sección 3, ahorita no tienen que hacer nada. Hasta mañana. Ok, mañana tomaremos la primera clase de la sección 3, que sería nuestra clase número 11. Entonces vamos por la mitad. Vamos por la mitad del curso, ¿verdad? Es importante de que usted ahorita ya se quite ese miedo de hablar, ¿ok? Alguien me dijo que no habla porque no tiene buena pronunciación, pero yo les digo ahorita que eso no importa, porque ahorita estamos aprendiendo como los fundamentos, ¿verdad? Estamos aprendiendo lo básico. Entonces, si ahora empiezo a corregir toda pronunciación, nunca vamos a hablar. Nadie va a sacar una palabra acá. Entonces, todos tenemos ahorita algo que mejorar en el tema de pronunciación. Pero si yo empiezo a cortarlos y corregirlos, no, eso no es el punto. Entonces, aunque su pronunciación ahorita no esté al 100%, pero asegúrese por lo menos que la estructura gramática y el vocabulario sí lo tenga al 100%. ¿Ok? Que eso no la detenga, que la pronunciación no la detenga para practicar el vocabulario y la gramática. Enfóquese en el vocabulario y la gramática, porque eso le va a ayudar a poder hablar. Y poder hablar le va a ayudar después a corregir su pronunciación. Porque, ¿qué pasa si solamente le estoy corrigiendo una palabra que pronunció mal? Pero todavía no puede hacer una estructura completa. Entonces, simplemente va a tener buena pronunciación, pero no va a poder formular una estructura completa. ¿Ok? Entonces, enfóquese en el vocabulario, en la gramática, en la parte comunicativa, y después podemos trabajar un poco más en la pronunciación. Porque todos somos básicos y todos vamos a tener cierto fallo en la pronunciación. Y yo les voy a ser sincero. Si ustedes continúan, lo cual yo sé que lo van a hacer, y llegan a un nivel intermedio de inglés, en ese nivel intermedio de inglés, ustedes empiezan a autocorregirse. Y ya usted ya no va a necesitar al teacher. Y tanto usted va a aprender esa habilidad de autocorrección, usted la va a aprender automáticamente. Porque ya usted afinó su oído, ya usted puede formular estructuras, usted puede comunicarse un poco mejor con sus compañeros sin la ayuda de nadie. Entonces, ahora usted automáticamente va a aprender las cosas buenas de la pronunciación de otros. Y automáticamente usted se empieza a autocorregir. ¿Okay? Pero si yo empiezo ahorita a autocorregir todo detalle de pronunciación, nunca vamos a adelantar. ¿Ok? Enfóquese en eso. ¿Ok? Yo veo una gran diferencia entre las notas y la producción aquí. La parte de speaking. ¿Ok? Entonces, muchos tienen 100 en la parte de speaking, en las notas, en las tareas, en el examen, me sacaron 100, pero aquí no quieren hablar, tienen pena. Entonces, no sirve para nada tener una nota de 100 si aquí usted no va a poder aprovechar el tiempo y hablar. ¿Ok? So, traten de este tiempo, yo les dije, el tiempo más importante de la clase no es el tiempo que me escuchan a mí, sino el tiempo que se pueden poner en mute, por favor, alguien que está ahí en mute. Por favor. Ok, gracias. El tiempo más importante donde van a aprender más
no es el tiempo donde yo les estoy enseñando algo. Si ven, ese tiempo yo quiero limitarlo que sea 5 o 10 minutos posiblemente. El tiempo donde ustedes van a aprender más es cuando están hablando. Hablando inglés, no hablando español. Porque por veces entro a los grupos y están hablando español. Pero no para discutir el tema, sino hablando español para discutir otros temas que no tienen nada que ver con la clase. Entonces, los animo a que ahorita que vamos por la mitad del curso, y este es el primer módulo, creo que hay, ¿qué? 12 módulos. A ver, 6, 5, no, creo que son 18. Entonces, 18. No se desanimen. Si van por la mitad del primero y ahorita están frustrados, imagínense. No. Ahorita ya se van a cortar las venas por el ejercicio de listening. No, no se preocupe por eso. Aprenda los fundamentos. Aprenda los fundamentos. Aprenda la gramática. Aprenda a usar el verb to be. Aprenda a usar el sujeto I, si está hablando de usted, I. Aprenda los fundamentos de gramática y de vocabulario y de las actividades prácticas comunicativas. Aprende ese fundamento. Ya después lo demás va a ir cayendo por sí solo. Pronunciación, listening, lectura, escritura, todo eso va a caer por sí. ¿Ok? All right, very good. So vamos por la mitad. Denle, métenle ganas. Van bien con su asistencia, van bien con su esfuerzo aquí, pero sigan, ¿verdad? Vamos por la mitad, terminen bien. Y todavía falta mucho, mucho que dar. ¿Ok? Very good. All right. So, preguntas, alguien me escribió en el chat, perdón, no pude ver, estaba hablando con ustedes. Luis, I always drink, no sé qué puso ahí, pero muchas gracias, gracias por el comentario, Luis. All right, very good. Nos vemos mañana, ¿ok? Any questions? ¿Preguntas? ¿No? Vamos por la mitad. Todavía no le están pidiendo información para el siguiente curso, pero tal vez la semana que viene sí. Bueno, tal vez al final de esta semana les piden alguna información de su empresa para ponerse a anotar, etc. Ok, so, démosle. Vamos a aprender algo nuevo, totalmente nuevo, fresco, algo donde ustedes van a poder... Los que ya están más, yo veo algunos que aquí, que en mi opinión, yo quisiera aventarlos en 3 módulos más adelante. pero por cualquier razón ustedes están aquí, está bien. A mí me encanta tenerlos porque me ayudan con otros. Y ustedes mismos están aprendiendo y practicando. Pero no se desanimen, va, ay, qué aburrido. No, si ustedes también van a aprender algo totalmente nuevo. ¿Ok? All right, so, ¿cuál es el plan de acción? Recuerden que yo les dije al principio, hago mi tarea, hago mi foro, leo lo que voy a ver esa noche y, si quieren, practico con otro compañero, que eso también les puede ayudar. Now, mi recomendación es que agarren uno de los compañeros que va un poco más avanzado. Hey, me voy a pegar a ti, ¿verdad? O un compañero que yo lo veo que está manejando los temas bien, ¿ok? Entonces yo quiero acompañarme con él. Tampoco es que vamos a formar un grupo de 20 personas. No, eso no. No voy a formar un grupo de talk de 15 personas. No, ese no es el punto. Simplemente tener una persona con cual yo pueda practicar esa actividad, ¿ok? Eso les puede ayudar también. All right, very good. Y también está la aplicación que yo les dije que, ¿cómo se llama? Duolingo. La pueden usar, es totalmente gratis. Yo no estoy promoviendo nada de eso porque no hay ningún beneficio para mí, sino que es algo que ustedes pueden empezar. Mire, si están en su teléfono 100% en español, si están en el trabajo 100% en español, en la casa 100% en español, en la calle 100% en español, y yo vengo aquí y voy a cambiar el cassette en una hora, en 30 minutos, imposible. No va a pasar. Entonces ustedes tienen que hacer su tarea, hacer su foro, leer la lección y voy a hablar con mi compañero. Y voy a usar la aplicación Duolingo en vez de estar viendo en Facebook en español. Y así voy a aprender. Así yo
en 6 meses yo ya estoy hablando inglés. Exacto. Okay, very good. So, I'll see you tomorrow. Have a good night, okay? See you tomorrow. Have a good night. Okay, bye.